Hola, ternuras, buenas tardes. ¿Cómo están en este día de Memorial Day? Pues yo aquí come y come. Y ahora a ver si me pongo a recoger mis trastes. ya saqué los de que estaban acá en la olla. Pero de aquí ya se me acaban de llenar. Pues aquí, a ver cómo le hago para poder terminar de empezar. Bueno, pues si quieren acompañarme a hacer mi limpieza, mi breve limpieza esta tarde, pues acompáñenme, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme. Con lo difícil que es lavar platos, ¿verdad? Teniendo máquina, prefiero lavarlos. Ay, este fue mi mini video, solamente como quería platicar con ustedes cómo se la pasaron hoy en Memorial Day. Yo aquí en casita, comiendo, descansando y editando videos. Y más que nada probando aplicaciones, porque no sé si les había contado, pero tenía un teléfono que me regalaron y salió mal de las bocinas. Tuve que ir a donde lo hacen, bueno, a la compañía, y hacer cita y hacer todo eso para que me dijeran, me dieran uno nuevo. Me dieron uno nuevo, pero este nuevo no traía la aplicación del teléfono. Tenía que bajarla. Entonces dije, el otro la tenía, ya no tenía necesidad de bajarla y traía muchas funciones. Y ahora estaba buscando cuál de las aplicaciones que yo bajé. Fueron varias. Me servía para editar videos y unas, pues, como no es tan al servicio, no sé. Ah, no sé cómo explicarlo, pero el chiste es que estuve buscando muchas, entre muchas aplicaciones, y ya encontré una. Empieza con una S color azul, nada más. Es una S. Y me gustó, pero la que traía mi teléfono anterior estaba mejor. Y bueno, pues ahora ya acabé de cenar, de lavar mis trastes. Está mi disque media recogida en mi cocina. Ah, ya puse mi disque. Ya no me cabe aquí. Tengo un montón de vasos y grasas y ya no me cabe ese vaso grande. Tengo mi molcajete y ni lo uso, nomás yo por querer saber cómo se hace la salsa, porque mi mamá sí sabe hacerla y aún esa, no me pasó esa tradición. Yo prefiero la licuadora, pero claro, sabe mucho mejor una salsa de molcajete si sabes prepararla. Y pues no hicimos nada porque ahorita les voy a enseñar de afuera porque no preparé nada de una carnita asada o algo con familia, porque el clima estaba muy bueno. Y así está el delicioso clima de esta tarde, nubladito, húmedo y delicioso, con el rico cantar de las aves. Y miren, está una pequeña arañita, me encontré aquí con su hermosa telaraña. No la quiero destruir porque le quedó preciosa. Exacto. Qué cosas, ¿verdad? Y pues sí, como pueden ver, está medio mojadito porque estuvo lloviendo. No todo el día, solamente en la tarde. En el día, en la mañana estaba delicioso, el sol estaba perfecto. Y pues bueno, todo lo que empieza tiene que acabar. Y pues este video ya casi se termina. Bendecida noche con este clima precioso. Que Dios me los guarde, me los bendiga. Y nos vemos al próximo video. Bendiciones. Bye bye.